Bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy tenemos un vídeo dedicado a la Magic Pro League que se disputa esta misma tarde. Bueno, ya sabéis cómo funciona esto, no se disputa esta tarde en directo, se ha disputado durante esta semana, pero ahora os explico un poco los detalles por si no los conocíais. ¿Qué es la Magic Pro League? Os estaréis preguntando. Pues bueno, la Magic Pro League, la MPL, es la competición profesional de Magic que comenzó la semana pasada y que hoy tenemos la segunda jornada. Van a ser 5 jornadas para llegar a la gran final, que será en junio, en la cual los 32 mejores jugadores del mundo se disputan, bueno, una cantidad de dinero en premios absurda, astronómica, estratosférica, etcétera, etcétera. Bueno, me imagino que cuando uno piensa en una competición de eSports profesional, se imagina pues algo de este estilo, un jugador delante de su pantalla de ordenador, su oponente justo delante de él, justo enfrente. Pero realmente lo que pudimos ver en la primera jornada no fue exactamente esto. Lo que pudimos ver en la primera jornada fue algo más parecido a esto. Como podéis ver, tienes la cara de un jugador aquí a la izquierda, la foto de otro jugador aquí a la izquierda, unos comentaristas comentando una jugada de alguien que está jugando en su casa al ordenador. Pero es que ni siquiera con webcam, ni siquiera se les puede ver, no están allí in situ y encima las partidas fueron pregrabadas durante la semana. Y el sábado, por cierto, el sábado a las 7 de la tarde UTC, que eso es 9 de la noche, hora de España, ¿vale? A partir de las 9 en España lo podréis ver, 7 de la tarde UTC, si vivís en cualquier otro país, pues buscando en Google vuestro horario concreto, ¿vale? Es a las 7 de la tarde UTC. Se emitirá este programa. La semana pasada duró 4 horas. Son 4 divisiones, por cierto. Hay 8 jugadores en cada división hasta completar los 32 jugadores, así que dedicaron más o menos una hora de tiempo a cada división, para lo cual no dio tiempo a nada. La verdad es que me decepcionó en todos los sentidos. No estaban los jugadores presentes, las partidas pregrabadas. El 90% de las partidas no se emitieron, sino que lo único que hicieron fue poner pequeños highlights o trocitos sueltos de alguna partida suelta o lo que sea. Realmente solamente pusieron una o dos partidas completas de cada división. Y para colmo, ni siquiera de las divisiones jugaron todas sus partidas porque hubo problemas. Como ya sabéis, un par de jugadores tuvieron que abandonar la Magic Pro League la semana pasada. Bueno, tuvieron uno que fue Yuya Watanabe por sanción, por hacer trampas en el pasado Mythic Champions y que llevaba las fundas marcadas, las cartas marcadas, ni más ni menos el tío. Y el otro, Jerry Thompson, que renunció a participar en la Magic Pro League. Renunció al sueldo y a todo porque dijo que no estaba de acuerdo con la organización y con cómo funciona Magic últimamente a nivel competitivo, la opacidad, lo poco que hablan de las cosas reales y tal, ¿no? Entonces, ya sabéis que esas dos plazas fueron cubiertas por Savage, el jugador principalmente de Hearthstone y de otros juegos, de otros eSports, que es un streamer bastante potente en Twitch. Bueno, pues ha sido invitado, a lo cual a la gente no le ha gustado nada porque se ha clasificado por méritos propios, digamos, por sus resultados previos en Magic, sino, digamos, por su importancia a nivel social, por su importancia en otros juegos, un poco como para atraer a gente de fuera, ¿no? Algo publicitario. Y luego la otra jugadora era Jessica Stefan, que tampoco tenía grandes resultados en Magic salvo ganar un Grand Prix, un GP. Ganó un GP, eso sí que es cierto, ganó un GP, pero era de tríos, lo cual le quita un pelín de valor, pero vamos, solamente tenía ese mérito, ¿no? Entonces la gente no está muy contenta con la introducción de estos dos jugadores, tanto de Savage como de Jessica Stefan. Pero bueno, aquí estamos un poco. Lo que más nos interesa, ¿qué es? Los mazos, ¿no? Un poquito los mazos, así que vamos a hablar un poquito ahora de los mazos que han propuesto para esta segunda jornada. Ya sabéis que los de la primera jornada los tenéis en el vídeo de la semana pasada, el vídeo de la primera jornada. Y después nos echamos unas partiditas, ¿vale? Porque no vamos a hacer un vídeo tan soso aquí hablando, bla, bla, bla. No, vamos a jugar un poquillo, ¿no? Vale, entonces un poquito ahora aquí a las barajas, ¿vale? De la segunda jornada, de la segunda semana. Y volvemos a no tener muchas novedades, ¿de acuerdo? Mira, por ejemplo, tenemos a Brian Brown-Dwin jugando Expert Midrange, que ha sido unas barajas sorpresa, digamos, en cuanto a importancia de la semana pasada, que en esta semana se sigue jugando bastante, pero aparte de eso, ninguna novedad. Como siempre, en la descripción del vídeo os dejo el enlace a todos estos mazos y para que podáis verlos y tranquilamente podéis analizarlos y estudiarlos, pero no vais a encontrar nada que os sorprenda, ¿eh? Ya veis, Expert Midrange. Estamos primero, por cierto, en la división Perla, la Pearl Division. Ya sabéis que lo de los nombres de las 4 divisiones que hay en esta MPL son por los moxes, ¿no? El Mox Pearl, o sea, el Mox Perla, el Mox Azul, el Mox Rojo, tal. No por lo de los Pokémon, que me lo decís todos en los comentarios. Vale, Andrew Cuneo jugó. Bueno, va a jugar, mejor dicho, ya ha mandado su lista, una Banned Midrange, que se están poniendo también súper de moda. Como podéis ver, las Midrange están poniéndose súper de moda, ¿vale? La verdad está guay, porque al menos las barajas midrange que se pongan de moda está guay porque son muy,
interactivas con el rival, ¿no? No es como las Esper de control que no interactuaban, o como las monorrojas que tampoco interactúan demasiado, ¿no? Así que estamos viendo un metajuego muy interactivo, lo cual mola. Vale, esta Band Midrange, la de Andrew Cuneo, es una Band Midrange, pero que fijaos que lleva Caminante Espesura, o sea, lleva el pack de criaturas de explorar para ganar vidas, ¿no? Esta es una de las versiones que existen en Band Midrange. Por cierto, Javier Domínguez, el actual campeón del mundo, el jugador español, juega una Esper de control. Mira, él ha optado por dar la brasa y jugar una baraja de control pesada de Teferis. Eric Frelich juega la otra Band Midrange con, en lugar de con el pack de criaturas de explorar, él lo que lleva es la Mística Crestada, se llama en español, la Field Mystic, no me acuerdo en español ahora mismo si es Mística Crestada. Lleva la Mística, vamos, la de que hace counter. La baraja es fundamentalmente igual que la otra Band que hemos visto hace un momentito, pero esta lleva Field Mystic y además también lleva el Guardián de la Cámara de Crecimiento, ¿no? Digamos que intenta obtener ventaja de cartas de otra manera, porque la otra lo intenta con ventaja de vida realmente, ¿no? John Rolfe se aventura con unas Jeskai Walkers, de las cuales hay un par, por cierto, no es el único que se aventura con las Jeskai Walkers. ¿Qué son las Jeskai Walkers? Pues un montonazo de Planeswalkers. Y luego, pues bueno, una baraja de control azul-blanca con sus. Me imagino. No, no, no los lleva. Una azul-blanca roja de control no lleva ni siquiera absorber, ¿no? O sea, va simplemente con unas chispas y Spell Pierce, ¿no? Y para proteger a los Planeswalkers. Una baraja interesante que algún día habrá que traer aquí al canal y probarla, ¿verdad? Luis Salvato lleva una Esper de control, al igual que Javier Domínguez. Se nota que testean juntos. Sahar Sanjar. Ghoul Midrange. Las Ghoul Midrange ahora son fantasías. O sea, son mogollón de Planeswalker de todo tipo, ¿no? Y luego, bueno, las criaturas del pack rojas, verdes, buenas, potentes, ¿no? De la Ghoul. Junto a los Fénix Arcobri. No, Fénix. Rekindling Fénix. No me acuerdo. Rena, no me acuerdo cómo se llama en español ahora mismo, joder. Vale, Lee Sitian esta semana juega una mono roja, pone Gruul, pero es mentira, es una mono roja, ¿vale? Si lo vináis, es una mono roja totalmente al uso, en la cual de hechizo grande o de hechizo caro ha elegido los factores de riesgo en lugar de Experimental Frenzy, o sea, Frenzy Experimental o la Chandra, ¿no? Ha elegido factor de riesgo. La semana pasada Lee Sitian jugó la White Winnie con Gideons, que la probamos aquí en el canal, por cierto, estuvimos jugándola, y esta semana ha optado por una mono roja, ¿no? Bueno, ponen Gruul porque lleva un pequeño splash verde para el banquillo, nada más, ¿no? A ver qué lleva el banquillo verde. Los Cindervines, ¿no? Que es una carta bastante, bastante buena para este tipo de mazos. Vale, llegamos a la división azul. Y precisamente con la división azul, la división Zafiro. El Zafiro es un mineral que es azul, por cierto, que proviene de los corindones, que es óxido de aluminio, que me flipan los minerales y por eso lo sé. Bueno, el caso es que la división Zafiro. Empieza con un mazo, la división azul, empieza con un mazo mono azul. Autumn Burchett ha optado por la baraja que le llevó a ganar el anterior Mythic Championship de estándar. Y lo ganó precisamente con la misma baraja, prácticamente idéntica. Mira, la única cosa yo creo distinta, yo creo que el Quench este no lo llevaba, pero vamos, la baraja es 99% idéntica a la que jugó para ganar el Mythic Championship y no lleva ni una sola carta de la Grada de la Chispa. Esta baraja prácticamente no ha cambiado en nada desde hace meses. Bueno, incluyó los Teramander gracias a la Alta de Rávnica, pero es que si no contásemos con los Teramander, esta baraja es prácticamente la misma de hace 6 meses y a pesar de las colecciones que han ido saliendo, es una baraja tan buena que no ha necesitado cambiarla, ¿no? Barcio Carballo juega una mono roja, pero en este caso lleva de hechizo grande los Frenzy Experimental. Ya Manuel de Prat juega una Aether Fénix, que se ha jugado muy poquito en esta MPL de momento. Piotr Glogowski juega una Esper Midrange, ya ha dicho que se han puesto muy muy de moda. Me gustan mucho las Esper Midrange, las tengo que traer aquí al canal, me gusta mucho el estilo de esas cartas. Andrea Mengucci juega Esper de control. Andrea Mengucci, por cierto, el jugador italiano, que es una pasada verle en acción, verle hacer contenido multimedia, leer sus artículos. Es un tío que es una máquina, es bueno en todas las áreas y espero que le vaya bien. Lo malo es que juega Esper de control de Teferis, es un pesado eso, ¿no? Bueno. Rey Sato juega otra Band Midrange. Vale, llegamos a la división roja. Lucas Esper Vertuz, el jugador brasileño, juega una Esper Midrange. Ya digo, muy populares. Fijaos el pack de criaturas que lleva, nada más, estas son las únicas criaturas que lleva. Bueno, luego llevan también Ente de God Eternals, que pone criatura, y 7 Planeswalkers, pero básicamente lleva 10 criaturas nada más, de verdad. Rey Duke ha optado por una White Winnie con Splash Azul y con los Gideon, como jugamos nosotros también la semana pasada, pero también con los Teferis. Hey, por cierto, este es el Gideon de la edición esta
especial que sacan, ¿no? Con Plains Walkers, con arte alternativo, igual que este Teferi, ¿no? Carlos Romão creo que fue campeón del mundo. El jugador brasileño creo que fue campeón del mundo hace 20 años o 15 años. Bueno, juega Expert Control también. Ken Yukihiro, Van Midrange. Vale, llegamos a la división Esmeralda, la división verde. Christian Hauk juega una mono roja agro. Ojo que en este caso lleva una Chandra y tres Fénix Experimental. Es casi lo único que cambia de estas barajas, el hechizo grande que llevan, ¿no? Es lo único que miro realmente. Alexander Haim juega ultra mono roja agro, que lleva tres Fénix Experimental en este caso y no lleva Chandra. Vale, esta mono red agro de Martin Yuza, esta es la baraja de Martin Yuza, ¿vale? No se jugó la semana pasada y se jugó esta semana. Y ha optado por mono roja agro. Y en este caso lleva dos Chandra, dos Experimental Frenzy. Y luego esta semana nos ha complicado Martin Yuza y vuelve a jugar monorroja agro. Por eso, para los que decís, es que la monorroja lo juegan hasta los simios. Que es cierto que una monorroja es fácil de jugar, la puede jugar cualquiera, es barata de montar y es una baraja adecuada para que todo el mundo comience en este juego. Pero, ya os lo he dicho, yo lo he puesto por ahí en algunos comentarios que hemos interactuado. Que por cierto, estoy respondiendo todos los comentarios en Dijak. Y mira que dije que iba a ser casi imposible porque ya casi somos 1000 suscriptores y empieza a ser una locura. Pero bueno, volviendo al tema. La monorroja bien pilotada, no es lo mismo que una monorroja pilotada por cualquiera, o sea, un pro, un Martin Yuza como este jugador, te coge esta monorroja y te va a sacar a ti un win rate espectacular. O sea, es decir, si yo me saco un 55% de win rate con esta baraja, ese saca un 65% porque la va a jugar mucho mejor que cualquiera de nosotros. Os lo aseguro, o sea, no penséis que es una baraja para monos, hay muchas decisiones, y precisamente lo digo aquí con un... Bueno, parece un mono, pero no es un mono porque es un goblin. Bueno, no es una baraja para monos. Es cierto que un mono la puede manejar y ganar bastantes partidas con ella, pero realmente para exprimirle todo el juego es como todas las barajas, hay que saber jugar, ¿vale? O sea, hay muchas decisiones que tienes que tomar que son importantes. Tiene menos decisiones que un expert de... Bueno, no, es que el expert de control es bastante, bastante lineal. Tiene menos decisiones que otras barajas, ¿vale? Vamos a decir, no, expert de control, dudo, la verdad es que dudo que tenga demasiadas opciones en cada turno. Tiene menos opciones que muchas otras barajas, pero tiene opciones. Y jugarla de una manera o jugarla de otra cambia la cosa. Vale, seguimos. Gregor Kowalski juega una Band Midrange. Seth Mumfield, que el año pasado quedó segundo en la carrera del mejor jugador del año, es Hall of Famer, otro grandísimo jugador, uno de los mejores jugadores ya de la historia. Juega monorroja, agresiva, vale igual. Y lleva tres Chandras y dos Frenzy Experimental. Matt Nash juega otra monorroja agro, en este caso con cuatro Experimental Frenzy. Brad Nelson, el único que se anima con las Band Nexus, las barajas de Nexo del Destino, que son legales en Best of 3, porque este evento se juega en Best of 3, a lo mejor tres partidas con banquillo. Esta baraja, que por cierto, tiene los días contados porque ya han anunciado que van a poner un reloj de tiempo en las partidas. De las partidas de Best of 3, al menos, de una hora. O sea, 30 minutos para cada jugador. Y cuando acaban esos 30 minutos, pierdes. Así que las Band Nexus, que ya estaban fijas, ya estaban desapareciendo. Es la única de los 32 jugadores que vemos. Van a desaparecer todavía más. Esta baraja ha evolucionado y llevan ahora a Tamillo, la cual le ha pegado un salto de calidad tremendo, ¿eh? La verdad es que lo hace mucho mejor la baraja, la Tamillo. Pero aún así, parece que no es suficiente para que esta baraja se siga jugando. Vale, seguimos. El Suta Yasuka contra Martin Yuza de la semana anterior. Suta Yasuka juega una Sultai Midrange, que prácticamente es otra baraja que ha desaparecido. Creo que es el único jugador de los 32 que juega Sultai esta semana. La baraja Golgari, a la cual le metimos azul para meterle donde estamos. La Crisis Hydroid, ¿no? Vale, pues la Sultai Midrange, la Golgari Midrange desde el principio de septiembre, desde que salió Gremios de Ravnica, la estamos jugando, ¿no? Este jugador lleva un par de novedades. Juega también Tamillo en esta baraja que no la había visto nunca en una Sultai. La Nissa grande, digamos. Bueno, la Nissa grande, no, la Nissa nueva de la Grada Chispa. La Vivian Raid grande, aquí sí, no la pequeña, la grande. Y un Ugin. Por lo demás, todo igual, ¿no? Vale, Suta Yasuka, su Band Midrange, y estas son las 32 barajas. No quería yo leerme las 32 barajas porque no quería resultar demasiado pesado, pero al final lo hemos hecho. Y ahora viene lo que siempre, lo que más nos gusta, ¿no? Que es, vamos a jugar las barajas. Así que nos vamos a Magic Arena. Ahí estamos, en el Magic Arena. Ya estamos en el Magic Arena. Bueno, fijaos que estoy grabando esto justo antes de que comience el evento Cascada, del cual pienso hacer también un vídeo diciendo cómo podéis ganar este evento Cascada especial de fin de semana que tenemos esta semana. Y dentro de mis macitos, de las barajas que habéis visto en ese listado, bueno, ni os lo voy a mostrar. Vamos a echarnos un par de partiditas, pero no vamos a jugarlo en competitivo, en Ranked. No me apetece jugarlo en Ranked porque estoy intentando subir en Ranked a Mítico y si aún no he subido a Mítico. Y si me pongo a jugar aquí y voy perdiendo partidas, no subo a Mítico en la vida. Así que no voy a jugar Ranked simplemente por ese motivo. Como digo, las que más me han gustado esta semana de toda la MPL son las Band Midrange. Ya sea su versión de explorar, que os he comentado antes, ya sea su versión más de controlar, ¿no? Con las místicas de counter,
y con los guardianes de la cámara de crecimiento. No soy nada fan de las barajas de explorar, así que vamos a jugar la Band Midrange de Mística, ¿no? De Mística Crestada, creo que se llama, si no me estoy equivocando. Vamos a echar unas partiditas, a ver, vamos a sentirnos, vamos a ponernos en la piel de estos jugadores de la MPL que envían estas barajas. La vamos a jugar, eso sí, sin banquillo y nada. Por cierto, esta baraja, en concreto la que estamos jugando, de todas las que había, es la versión de... que lo estoy buscando... es la versión que está jugando Eric Fritz. Vale, vamos a ver qué tal va esto. Bueno, la mano no es mala, nos la podemos quedar, yo creo. Es la primera vez que la juego, ¿eh? O sea, no la he probado ni nada, lo cual ya sé que es una temeridad, pero bueno. Nuestro oponente sale un poquito raro, un pantano. No es la salida más habitual en ningún mazo, prácticamente. Así que puede que estemos ante un mazo fantasía también, ¿no? Es posible que salgamos con Vivian si es un mazo de control. No, es una... vale, pues es una Sultai. En cualquier caso, es que salir con la Vivian, pues no es muy buena salida, la verdad. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a preservar un poquito esta Vivian. Es que si explora lo que sea y esto pega de 2 o de 3, nos va a matar la Vivian necesariamente. Así que vamos a jugar guardián de la cámara de crecimiento, a ver si no nos lo mata. Las barajas de este estilo, las Sultai últimamente llevan un poco removal, así que con un poquito de suerte no nos matará el guardián de la cámara de crecimiento. Perfecto, no lo mata, efectivamente. Y como veis, iba a explorar, y si usaba la habilidad de Vivian, iba a bajar a 2 contadores, me ataca con el caminante espesura y me la mata. No era buena opción jugarlo. Vale, siguiente turno. Vale, nos ataca, obviamente tenemos que comérnoslo. Bueno, voy a atacar, pero no voy a activar su habilidad. Vamos a telegrafiar que tenemos una mística crestada. Sí, efectivamente, al final era mística crestada. Él sabe que tenemos una mística crestada, si sabe jugar un poquito y conoce los mazos, porque he pagado 2 vidas para quedarme enderezado, ¿no? Si juega algo, lo contrarrestamos con nuestras místicas. Y si no juega nada, activamos la habilidad del guardián de la cámara de crecimiento. Un Samut, joder, es un Planeswalker muy malo. Pero bueno, así... Uf, es que es tan malo. Pero vamos a usar la mística, que tenemos 2 en mano. Y así tenemos un poquito de ventaja de cartas, ¿vale? Además, es malo entre comillas. O sea, todo lo que sea Planeswalkers, que tus bichos entren con prisa, es siempre un problema. Interesante. Vale, puede que lleve descubrir... No, perdón, descubrir destino. Sí, descubrir destino, que es el hechizo este que hace -4/-4 a todas las criaturas. O que se devuelve 2 criaturas del cementerio a la mano. Y entonces nos puede hacer saltar la mesa por los aires totalmente. Es un buen momento quizás para la Vivian, ¿verdad? Para que podamos jugar el Oketra. Ah, qué narices, jugamos el Oketra de cara. Lo que me da miedo, ya digo, es el descubrir destino. Pero bueno, el Oketra no muere con... Vamos a esperar un turno más, yo creo. Nah, venga, vamos con el Oketra. Ah, ¿no tenemos 2 blancos? No, no tenemos 2 mana blancos. Ah, me acabo de dar cuenta de que no podemos jugar el Oketra ahora mismo. Así que nada. Vamos a pasar el turno. Vamos a pasar el turno una vez más. Esta vez no ataco. Vamos a contrarrestar el siguiente hechizo que juegue. Seguramente. Dependiendo de lo bueno que sea el siguiente hechizo que juegue. Es que este bicho se nos empieza a ir un poco de las manos. No, vamos a contrarrestarlo también. Lo vamos a contrarrestar. Y yo creo que ya a partir del siguiente turno vamos a empezar a movernos, ¿no? Hemos bajado hasta 12 vidas, por cierto. También es una de las razones para no permitir que esto baje tanto, ¿no? Y bueno, vamos a atacar ya. Vamos a empezar a movernos. Deberíamos haber atacado también el turno anterior, de hecho. Y bueno... Ya digo que uno de los problemas que tenemos es que tiene 6 de maná. Y con 6 de maná nos puede clavar el descubrir destino y nos hace saltar la mesa por los aires y nos mata absolutamente todo. Y además al cliente espesura lo subiría a 4-6 con un descubrir destino. Efectivamente, ahí está el -4/-4 que temía, que jugó muy mal en torno a él, por cierto. Pero es que no hemos encontrado el momento de sacarle partido, ¿no? A ver si robamos una llanura.
Algo que de blanco, perfecto, es justo lo que necesitamos, porque ahora vamos a llenar la mesa de bichos, además de tener un bloqueador bastante bueno. Solamente esperemos que no nos mate a Oketra. La verdad es que este es el mazo idóneo para Oketra, ¿no? No se me ocurre un mazo mejor que este. Vale, no nos la mata y es la mejor noticia posible. Uf. Este caminante espesura se nos sale de las manos. Sin embargo, veis, lo tira para abajo el guardabosque, lo deja, a pesar de que explora dos veces. Porque sabe que voy a llenar la mesa de bichos, ¿no? No podemos bloquear esto. Bueno, este robo no está mal. Nos ayuda a profundizar un poquito, pero solo con 5 tierras no me mola nada. Podríamos jugar la Vivian. Pero creo que no, creo que vamos a jugar dos de estos. Venga, si no tiene otro descubrir destino, podemos ganar esta partida, ¿eh? Pues nada, hemos llenado la mesa de bichos. No vamos a atacar. Vamos a hacer, si podemos, doble block aquí al caminante espesura. Y si no, pues un solo block. Ah, sí que es que tenía otro en mano. Tierra y comandar la horda del terror, vale. A ver, espérate que lea. ¿Dónde está el comandar la horda del terror? Ah, está aquí arriba, vale, perdón. Vale, esta carta... Qué carta más rara, ¿no? Que lleve esto de base. Nunca la he visto jugar, la verdad es que la primera vez que la veo dentro de un mazo. Vale, pues nada, aquí tenemos... Hombre, a ver, podríamos hacer aquí un triple block a lo loco y matarlo. De hecho, a ver, también... Sí, vamos a matarlo. Podría haber bloqueado también con este, a ver si va a tener un removal. Si justo le queda un removal en mano, tendría que haber bloqueado con el otro guardián de la cámara de crecimiento. A ver qué mata. Vale, nos mata solamente los tokens. Pues bien. Vamos a atacar con estos dos. No, espérate. Tenemos que bloquear algo también, ¿eh? Nada, no vamos a atacar este turno. Vamos a pagar aquí dos vidillas, bajamos un poco más y jugamos una crisis de 4. Y a lo mejor ya si el siguiente turno agarramos un par de cartitas, una lira, eso es bueno, ¿eh? Esa lira puede cambiarlo todo porque además sobrevive al descubrir destino. Es legendaria, por lo tanto es un poquito difícil de matar. Y bueno, va a recuperar todos sus bichos, me imagino. Va a ganar 1 millón de vidas. Ah, bueno, ya veo la sinergia, ya veo la sinergia de este comandar la Horda del Terror. No es tan malo en ese mazo, ¿no? No es tan malo, pero tenemos una mano bastante buena ahora mismo ya, ¿eh? A ver, con que pague 2 y 3, 5, 6 vidas, recupera 8 vidas todos los bichos. Y explora 3 veces más. Y gana 9 vidas. Ah, con los bichos también. Eso no lo sabía. No lo había leído. Pensaba que era solo con los suyos. Sube a 13. Nosotros todavía no hemos perdido. Podemos jugar la lira y el alguacil de la detención. Le da más 2, más 1 y prisa. Ah, que todos los suscriptores tienen prisa. Gracias al Samu. También recupera Planeswalkers. ¡Hala, qué combo! ¡Wow! ¡Wow! Pues creo que hemos perdido, ¿no? Tenemos 5 criaturas, nos ataca con 50. ¡Wow! No me lo esperaba para nada. Vale, es la primera vez que juego con el mazo y la primera vez que juego contra ese mazo, contra esa versión tan rara. Así que me ha pillado totalmente por sorpresa. Pues es interesante, pues esta otra baraja hay que traerla. Pero vamos a tener una segunda partida, a ver si nos sale mejor que la primera, porque esta primera no hemos triunfado en nada, la verdad, ¿eh? Me ha pillado por todos lados, está totalmente despistado, ¿no? Con todas las cartas que nos ha ido jugando. No, con todas, ¿no? Pero con la estrategia que tenía su mazo me ha pillado totalmente por sorpresa. Voy a hacer mulligan. Tenemos un montón de hechizos súper caros. Y no tenemos cómo jugarlos prácticamente. Esta sí que nos la vamos a quedar. Quiero más tierras, así que voy a tirar eso para abajo. Y además ni siquiera sé a qué me estoy enfrentando todavía. El este, joder, ¿cómo se llama? El caballero del otoño.
El Caballero de Otoño es un bicho específico contra mazos específicos. Como no sé qué es lo que está jugando, vamos a pagar otras dos vidas. Vamos a jugar en el Follón Aguar, vamos a jugar Cap Guardián de la Cámara de Crecimiento. Vamos a intentar. La verdad es que ya nos hemos vaciado la mano entera porque hemos hecho un mulligan. Pero bueno, a partir de aquí podemos jugar en torno a la Mística Crestada, ¿no? A ver qué hace él. El Follón Aguar, verde, azul, blanca. Es una Bant Midrange, igual que la nuestra, seguramente, ¿no? No podemos jugar Mística Crestada porque nos faltan los dos manas azules. Vamos a atacar únicamente con el guardián de la cámara de crecimiento, nada más. Y de hecho, yo creo. Creo que no lo vamos a hinchar. Vamos a jugar a Shalai, que es un poco molesta. Por si él lleva removal o cosas que hagan objetivos. Y, por ejemplo, puede llevar el alguacil a la detención y quedarnos los dos en follón. Ah, pues no, no es una Bant Midrange al uso. Lleva ascenso de Adana. Tampoco es tan raro que lleve ascenso de Adana, ¿eh? Tampoco es extrañísimo. Vale, Druida de la Incubación. Y lo voy a jugar porque da mana de cualquier color que puedan producir mis tierras, ¿verdad? Sí. Y vamos a atacar con todo. Y este Elfo ya no va, se vuelve loquísimo, ¿eh? Cuando llega a tres contadores. Más X y volar, ¿no? Donde X es su fuerza. Puede que nos mate de un golpe. ¿Veis el alguacil de la detención? ¿Cómo sabía que lo tenía? Nos va a quitar la Shalai. Pero podemos seguir atacando al menos con el guardián de la cámara de crecimiento. O no, porque a lo mejor se queda para bloquear él. Vamos a. No vamos a pagar. Uf, yo creo que no vamos a pagar las dos vidas. Vamos a pasar el turno y podemos jugar Mística Crestada o activar el guardián de la cámara de crecimiento un poco en función de lo que haga el rival. Pero este Follón Aguar se va 4-4 ya con esto, ¿eh? O a lo mejor le pone contador a la druida para dar maná. Vamos a ver, vamos a ver qué decide hacer. ¿Ven? Esta es su guardián de la cámara de crecimiento también. Que no sé por qué los he dejado entrar teniendo la Mística Crestada. ¿Veis? Sí, le ha puesto el contador para dar maná. Aquí se me ha ido a mí un poquito la pinza. Porque lo inteligente habría sido contrarrestar algo de lo que ha jugado, ¿no? Que no hemos contrarrestado nada. A lo mejor nos esperamos al siguiente turno ya que estamos, ¿no? Tenemos 6 de maná. 7 de maná, perdón. No, no. Vamos a atacar. No va a bloquear con nada. No le interesa bloquear con nada, supongo, a estas alturas. Y jugamos otro guardián de la cámara de crecimiento con la mística crestada preparadita ahí para contrarrestar su hechizo gordo, ¿no? Supongo que si ha jugado alguacil sobre la Shalai es porque algo más tiene pensado a continuación, ¿no? Así que con la mística crestada sí que vamos a contrarrestar. Si le da la vuelta al ascenso de Adana a ponerle contador al Follón Aguar, pues tampoco es tan grave, ¿veis? Esto sí que es más peligroso. Epa. Este bicho. Es raro, o sea, es mítica de la guerra de la chispa, es poco habitual. Decide conceder, no había perdido todavía. Me quedan 7 vidas, ¿no? Bueno, a lo mejor sí que habíamos ganado. Bueno, pues nada, esto era un poco lo que os quería mostrar. Os quería comentar cómo está la Magic Pro League. Hemos hablado un poco de los escándalos de la semana pasada, los jugadores que han salido de la Magic Pro League, que han sido sustituidos por los jugadores nuevos esta semana. Hemos visto todos los mazos. Por cierto, en las listas de mazos que hemos repasado ahora mismo, no estaba el mazo de Savage ni el de Jessica Stefan. No sé qué significa eso. Se supone que esta semana van a jugar las partidas de la semana pasada que no se jugaron, que fueron más de dos, a pesar de lo que han puesto en ese listado que hemos visto antes, fueron más de dos, fueron un montón más partidas que no se jugaron. A ver esta semana qué es lo que hacen y a ver el resumen si dura 4 horas y en 4 horas qué es lo que nos muestran y qué es lo que no nos muestran. Pero ya digo, la Magic Pro League, de momento hay que ser majete con ellos y hay que darles un margen de confianza, ¿no? Es la primera Magic Pro League de la historia, son las dos primeras jornadas. La primera fue un poco desastre, pero bueno, ya digo. Mejorarán, supongo, con el paso del tiempo y los jugadores estarán presentes en esto y se grabará en directo y no en diferido. Y veremos la mayoría de las partidas y no fragmentos sueltos de 3 partidas en 4 horas, ¿no? Porque se tiran más tiempo charlando los comentaristas en una mesa sin decorado, sin cuadros, sin imágenes, sin nada bonito. Así que bueno, y ya digo, los listados de la baraja, os lo dejo todo en la descripción, ¿vale? El enlace al listado de las barajas para que los podáis mirar sin novedad prácticamente, ningún jugador arriesgado en nada. Y ya digo, hay muchas incógnitas sobre lo que va a pasar esta misma tarde. Bueno, luego para terminar, pues nos hemos echado unas partidas para Bant Midrange. Habéis visto lo manco que soy con esta baraja. Es la primera vez que la jugaba y no es tan fácil como parece. Es más complicada y muchas decisiones en cada momento. Me gusta más la versión con la Mística Crestada para poder tener respuesta a lo que haga el rival.
aunque la versión con criaturas de explorar tampoco está mal. Hemos jugado contra una Sultai Midrange súper curiosa, con el reanimar ese que reanima a todas las criaturas de todos los cementerios, que no está mal. Puede ser una baza bastante buena contra control, pero ya hemos visto que en la MPL, por ejemplo, la Sultai Midrange, pues había uno con Sultai Midrange y punto. Una baraja que está jugándose cada vez menos. Bueno, en cualquier caso, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!